Yo la destruiré, señora Micaela. ¿Va a partir? Mi ahijado lo descubrió todo. Chica tenía en sus manos la carta que debió haber sido enviada al inquisidor. Por eso no recibimos respuesta. Lo que sé es que fui destruida delante de mi ahijado. Yo tengo que partir, señorita Violante. Y quizás para siempre. Ay, qué pena, me hará mucha falta. Expulsada sin ni siquiera conseguir un diamante grande de mi ahijado. Y sin dinero suficiente para el viaje. Es por eso que estoy aquí. Para despedirme. Para decirle que me hará falta. Y para que me ayude a llegar más cómodamente a Río de Janeiro. ¿Ayudarla? ¿De qué manera? ¿Quiere que escriba cartas a amigos en Río de Janeiro? No me humille. Yo quiero que me ayude económicamente. ¿Y por qué lo haría? Porque siempre fui su amiga. Siempre hice todo lo que me pidió. Lo hizo, pero lo hizo muy mal hecho. Tanto que el comendador la descubrió. Vuestra merced me abandona cuando más la necesito. Una moneda. Yo no necesito limosna, señorita Violante, pero en todo caso... Marquesa, es lo que puedo hacer por su merced. Ahora solo puedo desearle un buen viaje y despedirme. Tengo que hacer es que cumplir. Señorita Violante, vuestra merced es mala como una serpiente. No me ofenda, porque me quedaré con una mala impresión de su merced. Hasta luego. Menos mal que se fue. En los últimos tiempos se convirtió en una inútil. Dios me ayudará, señorita Violante. Dios me ayudará, señorita Violante. Le falta condimento. La señora no me la deja probar. Los esclavos no deben comer la misma comida de los amos. Les cae mal. Es por eso que le falta condimento, no sé, sabor. No respondas. Ay, pero mira dónde está la llave, que estaba perdida. Menos mal que fui yo quien la encontró. Preciso hablaros. Ya voy. Ya no puedo más, madre. Gracia hace de todo para tentar a mi esposo. Siempre tocando aquella música horrible, siempre, siempre, siempre. Estáis exagerando, Joaquina. Vuestra hermana se entristeció mucho con vuestro matrimonio. No le queda nada más que tocar. Pero no es justo, madre. Mi esposo solo se interesa por mí cuando Gracia toca aquel maldito clave. Muchos esposos jamás se interesan por sus esposas. Calmaros. ¿De qué hablaban? De nada. De nada. De nada que os interese. Pues entonces voy a hacer un pastel. No, a quien le gusta pastel en esta casa es a mi esposo. Yo haré ese pastel. Pero vos no tenéis talento para la cocina. Yo misma me encargaré de eso, Joaquina.
Morí, señor Feli. Ahora el señor Pereira me quita el cinturón de castidad cuando me quiere tener como mujer, pero después me lo pone para que la señora no sospeche. ¿Y qué quiere que haga, Fátima? ¿Qué quiere que haga? El esclavo Jerónimo me contó que él consiguió la llave para huesarse. Ayúdeme, señor Feli. Consígame una copia, porque así en la noche me quito el cinturón y me lo pongo de día y nadie va a saberlo. Déjeme solo que lo piense un poco para poder decidir. ¿Sí? Es la señorita Gracia. ¡Oh, hija! ¡Mi hermano! Fue un accidente. Yo nunca más podré tocar el clave, señor Félix, por mucho tiempo. Oh, déjeme ver, venga conmigo, Fátima. Tráigame una camisa vieja, por favor. Señora Guiomar, deme grasa. Es un secreto que tengo, señorita. Cuando uno se quema en el camino, hay que curarse deprisa para poder continuar llevando los caballos y toda la carga. Hay que tener mano firme. Por eso sé que la grasa de cerdo alivia inmediatamente todas las quemaduras. Se lo agradezco, señor Félix. Soy yo el que le agradece que toque el clave todas las noches, señorita. Ya va a ver que hoy mismo va a poder tocar el clave de nuevo. Ahora que estáis curada y vendada, es mejor que os acostéis. Levantaos. Debemos conversar, Joaquina. Espero que mejoréis, Gracia. Yo creo en vuestros deseos. Hasta luego. Para vuestra merced. Una invitación de chica. ¿Cómo se atreve? Sabía que no se quedaría callada. Ahora quiere hablar conmigo. Nada bueno ha de ser. ¿Cuál será su plan? ¿Qué piensa vuestra merced? ¿Debo ir? Si vuestra merced no va, no sabrá qué quiere. ¿Será chantaje? No. Pero algún plan en mente chica ha de tener. Demonio de esclava.
que no necesité ese baño de boa para conquistar a mi futuro esposo. Con el baño, tal vez vuestra merced lo hubiera conquistado de otra manera. Señora Catalina, ¿en verdad cree que ese baño hace milagros? Esta conversación no me está gustando nada. A Clara el baño no le cayó bien. Si no fuera por el baño de boa, la pobre todavía estaría allá arriba en su cuarto tranquila. Tengo curiosidad. ¿Creen que esta tela será bonita para mi velo de boda? ¿Vuestra merced piensa casarse con velo blanco? Yo sé que los vestidos de colores están de moda hoy en día, pero el velo debe ser blanco, como prueba de pureza. No me diga. No ofenda a mi novia. Sé bien que quien debería usar el velo blanco soy yo. Señor José María, compórtese delante de su novia. Perdóneme. Bien, yo ya estoy acostumbrada. A él le gustan las bromas. Él es muy bromista. Ahora me voy. ¿A dónde? Voy a encontrarme con alguien cerca del pueblo. ¿Puedo ir con su merced? Tengo unos vestidos que entregar. Elvira es una buena costurera, realmente. Desde que comenzó a trabajar, todas las tardes tiene clientes. Ay, ni que lo diga. Entonces vamos. Jacinto espera allá afuera. Yo acompaño a su merced y después voy a mi encuentro, que es un secreto. Hasta más tarde, mi novio. Hasta luego. Señorita Elvira, vaya adelante que yo necesito hablar con su novio. Señor José María. Ay, chica, qué mirada. Parece que tuviera brasas en las pupilas. José María, su merced tiene una misión que cumplir. ¿Yo? Sí. La misión de no pasar vergüenza en su primera noche de casado. ¿Piensa que eso no me preocupa? Yo ya hablé con Catalina y ella ha de salvar a su merced. ¿Salvarme? ¿Cómo? Dándole el baño de boa para ver si su merced se vuelve un macho. Ay. ¿Ya terminó la visita? Sí, ya. María Dolores y yo rezamos juntas. ¿Su merced sabe que mi padre expulsó al señorito Javier cuando vino a hacer la petición de mi mano? Su merced me lo contó y me puse muy triste. Entonces encuentre una manera para que nos casemos. Solo hay una. Huya. ¿Huir? Huya con él. Así su padre no podrá prohibir el matrimonio. Huir. Ay, qué romántico. No, eso no va a resultar. ¿Huir con Isabel? Pero yo pensaba que su merced me quería. Vamos, ¿cómo se atreve? Si cada vez estoy más decidida a ir al convento. Lo sé, Santita. Lo sé. Pero a su merced le gustó mucho mostrarme su seno, ¿no es cierto? Lo detesté, lo sabe bien. Entonces, muéstreme el otro. Puede ser que le guste más. Nunca. Ay, yo no entiendo a su merced. Su merced habla tanto de religión y no trata de ayudarme. Yo tan solo quiero contemplar la belleza de una naturaleza creada por nuestro Señor. Bien. Si es por una buena causa. Muéstrame el otro. Los dos al mismo tiempo. Nunca. Su merced hoy ha sido demasiado atrevido, señorito Javier. Adiós. Hasta luego, Santita. ¿Por qué está tan agitada? No sucedió nada, hermana. Yo tan solo tengo calor. Ay, qué falta me hace nuestro tiempo en la prisión. Donde en verdad podía enseñarle el buen camino a su merced. Ah, pero aquí también he rezado todas las veces que me lo ha pedido.
Pero no puedo forzarla al ayuno que la hacía más obediente. Venga, siéntese a mi lado. Bien, yo voy enseguida. Señora Shika. Capitán Mayor, qué bueno que su merced vino. Me sorprendió su mensaje, señora Shika. A fin de cuentas, nos vimos en la cena. Yo quiero hablar en privado con su merced. Mucho me sorprende. Si quiere algo, ¿por qué no se lo pide al comendador? Porque yo tengo mis porqués. Yo quiero una cosa de su merced. ¿Ah, sí? Pues dígalo. Su merced sabe muy bien que el emisario del gobernador está viniendo para acá. Llegará en pocos meses, pero llegará. Pues llega a tiempo. Toda la corte está comentando que el Tiyuco no está siendo bien administrado por el comendador. Y su merced también sabe que fue Violante y la marquesa quienes enviaron la carta para destruir a mi comendador. Pues muy bien. Yo necesito defender a mi comendador de sus enemigos. ¿Y qué espera que haga? Cuando el emisario del gobernador llegue, quiero que se quede en mi casa. Sabe muy bien que es imposible, señora Shika. Él vendrá con su esposa y ha de quedarse en una casa de familia, no en la casa de la concubina del comendador. Yo no quiero que se quede en la casa de Violante, no. Pues es allá donde ha de quedarse, estando la mía impedida por la reclusión de mi hija. Señor Capitán Mayor, aún no sé mucha cosa, pero puedo llegar a saberlo. ¿Y si el emisario del gobernador, por sugerencia mía, decide quedarse en casa de vuestra merced como me pide? Yo puedo olvidar lo que sé. No vuelvo a hablar de ese asunto. Siempre que se acaben los robos de diamantes en el Tiyuco. Porque no puedo traicionar a mi comendador y hacer un acuerdo con quien roba. Solo no piense que me tiene en sus manos, señora Shika. Yo no pienso nada, señor Capitán Mayor. Solo quiero su respuesta. Pues bien, yo haré lo que sea posible. Pero tengo curiosidad. ¿Por qué es tan importante que el emisario del gobernador se quede en su casa? Yo tengo mis razones. Ella ha de saber quién es Shika da Silva. Este acaba de llegar, señora. Vea que tiene buen porte. No, no es lo que quiero. Aún no entiendo por qué su merced quiere comprar otro esclavo. No precisa entender. ¿Cuál es su nombre? Mambenfe. Es este mismo. Él es mío. Es justamente lo que quería. Quiero hablar con el esclavo a solas. Violante, eso no está bien. Lo que no está bien es que un mocoso de su edad intente darle consejos a su hermana. Salgan. ¿Te ha de extrañar que una señorita blanca quiera hablarte? Yo no quiero un simple esclavo. Pero si eres astuto, podrás ganar tu libertad y lo suficiente para montar tu propio negocio. Diga, señorita. Por razones que no te interesan, tú has de vivir en una casa muy rica, donde la señora de la casa también fue una esclava. Supe que ella está cansada del marido blanco.
Creo que comprendes. ¿Y con qué me va a pagar la señorita? Si haces todo como te digo, sin que jamás pronuncies una palabra equivocada, su merced será un hombre libre y muy bien acomodado en la vida. Este es el esclavo. Yo no sé qué hacer. Pues descúbrelo. Su merced tiene un trato conmigo. Vamos. Vuestra merced aún ha de pagar por el sufrimiento que causa. Ay, no le he pedido su opinión. Haga lo que acordamos. ¿Cómo su merced tardó? Fui a arreglar un asunto mío. ¿Y su merced fue a visitar a su novia? Cada vez que oigo la palabra novia me da escalofríos. Pues no debería. Vaya acostumbrándose a su destino. Yo ya no tengo ningún miedo. Catalina me ayudará. ¿Entonces perdió el miedo? Su merced tiene razón. Me voy a dar el baño de boa. Es mi última esperanza. Tal vez el baño me transforme en un hombre guapo y con la sangre ardiente como la del comendador. Oiga, con la sangre ardiente como la de mi comendador me parece difícil. Pero si lo deja con la sangre tibiecita, ya es suficiente. ¿Cuándo va a ser? Pienso que en el caso del señor José María no debemos tardar mucho. Su matrimonio será en pocos días. Ahora que lo decidí, quiero rapidez. Su merced cree que vamos a necesitar una mujer, al igual que precisamos de un hombre con el baño de Clara. No exageres, chica. En el caso del señor José María ha de ser diferente. La boa caminará por su cuerpo, pero en otra dirección, para despertar la sensualidad que está guardada dentro de él. Casi no puedo esperar. Es la señora Micaela. Micaela. Yo necesito hablar con vuestra merced. ¿Su merced me llamó, hija? Sí, padre. Preciso pedirle un favor. Diga, ¿qué quiere? El comendador ha de hacerle una petición muy pronto. Él ha de querer comprar un esclavo de nuestra barraca. Él que no se meta en nuestros asuntos. Yo sé muy bien que su reacción sería esa, padre, pero yo quiero que su merced se lo venda. ¿Cómo sabe que me hará esa oferta? Lo sé, porque lo sé. Tan solo afirmo que no cometí ningún acto deshonesto. Solo me gustaría que el esclavo fuera a la barraca del comendador. ¿Puedo saber por qué? No, padre. No puedo decírselo. Tan solo fue una idea que se me ocurrió. Muestre el esclavo y yo haré lo que quiere. Si su merced fuese otra, no aceptaría sin saber más detalles. Pero su merced es astuta. Confío en su sentido común. Aquí podemos hablar a solas. Hace tiempo que no me visita, señora Micaela. Sabe bien que no puedo. Mi esposo y mi hijastra arman un escándalo cada vez que salgo para su casa. Sobre todo después de que partió el señor Luis Felipe. Ya lo supe. Fue él mismo quien pidió hacer ese viaje. Me quedé sorprendida. Violante descubrió lo que había entre nosotros. Qué desgracia. Quiero un consejo. Huya con él. Violante es un demonio. Yo solo lo supe después de que él partió. Yo sentí que había algo extraño en aquel viaje inesperado, pero pensé que fuese porque yo lo amaba mucho y porque él temía lastimar al padre y ensuciar el nombre de la familia. ¿Y ahora? No sé. Violante dice que no contará nada si yo... ¿Sí? Si yo la obedezco y no vuelvo a tocarle un cabello al señor Luis Felipe. ¿Y su merced podrá...? Por mi hijo Carlos, sí. Mi
Ni Carlos no puede tener a una meretriz como madre. ¿Y qué más me quedaría si fuera expulsada de aquella casa? No llore, mi amiga. Violante es mala. Imagínese que antes de partir el señor Luis Felipe me pidió que cuidara a un esclavo por quien él siente mucho cariño. Yo lo sé. Al señor Luis Felipe le encanta ayudar a los negros. Pues es justamente a ese esclavo a quien Violante tortura todos los días para molestarme. Solo vine aquí a pedirle una cosa. Compre a ese esclavo. ¿Comprarlo? Así él saldrá de aquella barraca. Violante está molesta con su hermano y se venga en el esclavo. Pero su esposo no ha de querer ver al esclavo. Dor se lo pide, tal vez. Bien. Cada vez que oigo hablar de un esclavo sufriendo, se me rompe el corazón. Yo voy a comprarlo. ¿Cuál es el nombre del esclavo? Mambembe. ¿Por qué continúa llorando, Micaela? Por mí. Por mi vida destruida. ¿Cómo estuvo el encuentro con Chica? Hizo algunas insinuaciones. Terminó exigiendo un favor. ¿Cuál? Quiere que el emisario del gobernador se hospede en su casa. Pero qué atrevimiento. Una autoridad en la casa de una ex esclava. Y yo cedí. Estábamos en sus manos. Lo que sé es que estaremos seguros hasta la llegada de ese emisario. Lo que no entiendo es la importancia que Chica le da a ese hombre. Es simple. El emisario vendrá a investigar al comendador. Si se quedase con nosotros o con el sargento mayor, tendría la peor de las impresiones. Y Chica sabrá defender al comendador. Es astuta. Cierra los ojos al tráfico y ayuda al hombre con quien vive. ¿Cree que más adelante nos denunciará? No habrá aún más adelante. La señorita Violante tiene un plan que nos ayudará, sin que ella misma sepa que nos está ayudando, más que a ella misma. Lo que me preocupa es este despacho. ¿De quién es? Del obispo. ¿Él negó la anulación del matrimonio de María Dolores? Ni sí ni no. Él exige que la testigo sea interrogada por el padre Aguiar y el padre Ovico en la iglesia. Pero solo hay un testigo. Para impedir la anulación serían precisos dos. Dos. Y solo existe una. Entonces ganamos. Quiere más detalles para llegar a una decisión. Quiere saber si María Dolores tuvo placer. Ay, no lo puedo decir. Diablos. Dígalo de una vez. Quiere saber si María Dolores tuvo placer en la cama con don Martín. Cuando una mujer hace sexo sin ser para la procreación, sino para su propio placer, está cometiendo un crimen. María Dolores será interrogada en la iglesia. Dios mío. Dios mío. Qué vergüenza. Mejor sería que María Dolores muriese en la prisión. Vuestra Merced no tendría su nieto, pero tal vez sería mucho mejor. ¿Interrogada? Sobre el placer que tuvo al acostarse con su esposo. No, pero no se trata de placer y amor. Una mujer solo debe acostarse con un hombre para tener hijos. ¿Se da cuenta de la vergüenza que trajo a esta casa? Eso es vergüenza porque vuestras Mercedes son duras. Sus Mercedes odian el amor. ¿Por qué sus Mercedes no me dejan en paz? Déjenme marcharme con Martín. Déjenme tener a mi hijo. Déjenme tener mi vida. Cállese. Después de todo lo que nos hizo pasar, ¿aún se atreve a decir algo semejante? Ese Martín es peor que una enfermedad. Se instaló en su cuerpo al lado de ese hijo de sangre ruin. Vuestras Mercedes están haciendo que me hunda cada vez más abajo. Cada día soy más infeliz.
qué tanto odio? Dígame, ¿por qué? Yo solo quiero amar. Amar. Solo quiero que reflexione muy bien lo que responderá la iglesia. No nos avergüence más. Señorita Úrsula. Me enteré de todo, don Martín. Todo. ¿Y entonces? ¿Qué respondió el obispo? Tiene dudas. Habrá un interrogatorio donde me veré obligada a atestiguar. Pero mi testimonio no es suficiente. En fin, dejemos los pormenores a un lado. ¿Quieren saber si... si María Dolores... Ay, siento que me sonrojo por hablar de cosas como estas. Diga, su merced es una niña. ¿Quieres saber si María Dolores sentía placer al ofrecer el cuerpo a su merced? Claro que lo sentía. Nosotros nos amamos. Ese es el peligro, don Martín. Ese es el peligro. ¿Peligro? No conozco mucho la ley canónica, pero supongo que existe un castigo muy severo para las mujeres que disfrutan de su cuerpo al lado de hombres. El placer para la mujer es pecado. ¿Un castigo? Por ahora no se preocupe, don Martín. Voy a descubrir cuál es y se lo diré a su merced. Lo más importante es avisar a María Dolores. Haré todo lo que esté a mi alcance. Hasta luego. Buenos días. ¿Hablando con don Martín? Su merced no tiene nada que ver con eso. ¿Para quién habla de ir al convento? Su merced está rodeada de buenos caballeros. Señorito Javier, parece que está celoso. Si su merced en verdad fuera una santa, yo hasta estaría celoso. Vamos, no me ofenda. ¿Ofenderla por qué? Si he sentido nostalgia. ¿Nostalgia de qué? De lo que me ha mostrado y de lo que todavía me va a mostrar. Nunca le volveré a mostrar nada, señorito. Creo que es mejor que hablemos de eso en otro lugar. Encontrémonos en las afueras mañana. Así su merced me dirá por qué no quiere nada más conmigo. Es mejor. Vaya, pero sin esperanzas. ¿Vas a salir, chica? Así es. Se trata de algo muy importante. ¿Y puedo saber lo que es? A su merced no le ha de gustar. Pues dilo, tal vez me guste. No le voy a mentir. Vamos a salvar a José María. ¿Salvar? Sí. Vamos a darle el baño de boa para que no pase vergüenza después del matrimonio. ¡Qué locura, chica! Tal vez dé resultado. Pues voy con sus mercedes. Ha de ser divertido. ¿Su merced no se va a molestar conmigo? ¿Y por qué me molestaría, chica? Yo tengo un favor que pedirle. ¿Un favor? Sí. La señora Micaela vino aquí y me contó que Violante está haciéndole mucho daño a un esclavo que pertenecía al señor Luis Felipe, ahora que partió. ¿Un esclavo de Luis Felipe? Sí, se llama Mambenfe. Y la señora Micaela me pidió que lo comprara. El sargento mayor nunca lo vendería. Es muy orgulloso. Pero si su merced se lo pide, él lo ha de vender. La señora Micaela tiene el corazón roto. ¿Por qué el corazón roto? ¿Acaso...? No, no. Su merced no ha de saberlo. Por lo menos no ha de saberlo seguro. Hágalo por mí. El señor Luis Felipe siempre fue tan bueno. De acuerdo. Haré lo que quieres. Compraré al esclavo. Su merced merece un beso. Un beso de agradecimiento.
Mi padre me prohibió que viera a vuestra merced. Si se lo prohíbe, ¿por qué vino? Porque vuestra merced sabe que no puedo estar lejos. Este asunto no me está gustando nada. Su padre puede querer vengarse de mí. Además, yo tengo novio. ¿Novio? ¿Vuestra merced? ¿Novia de José Mujer? No me ofenda. O no lo recibiré nunca más. Perdóneme. Ahora váyase, que también tengo prisa. Ya es de noche. Puede darse cuenta de que vine para acá. Váyase. Eugenia, no me mire así. Me da escalofríos la fuerza de sus ojos. Su merced bueno conmigo. Sí. Yo siempre quise ser bueno con su merced. Y me siento feliz de que esté hablando. Lo que no entiendo, porque el padre Obico la ha dejado todos estos días sola y prometió cuidar a su merced. Padre, quiere a yo. Miedo. Francamente, le faltan algunas palabras a su vocabulario. ¿El sacerdote le tiene miedo a su merced? Amor. Cristo. Ah, amor a Cristo. Ya entiendo. Mejor dicho, creo que entendí. Elvira, querida, ¿dónde estaba? José María, yo pasé algún tiempo lejos de la costura. No tengo manos para la cantidad de clientes que me buscan. Su merced tiene... Pero su merced parece que tiene un olor extraño. ¿Un olor? ¿Un olor a qué? ¿Y yo qué sé? Bueno, debe ser el olor de la casa de alguna clienta. Elvira, yo vine aquí a decirle una cosa y quiero que me oiga muy bien. Pues diga. Voy a hacer un sacrificio por su merced. ¿Por mí? Seguro es una prueba de amor. Hoy en la noche me daré el baño de boa. ¿El baño de boa, José María? Sí, dijeron que puede hacerme bien y ayudarme a ser... Ayudarme a ser un buen esposo, ¿entiendes? Su merced me hace tan feliz. Yo solo vine aquí a decirle, Elvira, que estoy haciendo todo lo que puedo. Espero que su merced actúe de la misma manera. Claro, yo también. Doy de mí lo mejor que puedo. Eso espero, Elvira. O nuestro matrimonio no tendrá ningún futuro. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Ay, qué comezón. Aquí. Yo vine para ver si vuestra merced me dejaba ver y ayudar. El señor José María fue muy bueno conmigo. Quédese, si así lo quiere. Quédese. ¿Su merced está preparado? La boa es un animal peligroso.
Enfrentaré todo. Un hombre debe saber vencer los obstáculos. Vamos a la roca. Escenas del próximo capítulo. ¿Comprar un esclavo mío? Es una petición de Chica. No lo puedo negar. A mí no me gusta la idea, pero tampoco sé por qué negarme. Si me paga el precio justo... El precio no es problema. Abráceme. El abrazo de un hombre. Nosotros no podemos continuar así, señorita. No. Marchémonos de esta tierra. Huya conmigo, señorita.